siempre quiere más. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Dying Light 2, después de bastante tiempo que lo teníamos un poco parado el juego. Vamos a reanudar la historia. Bueno, nos quedamos al principio de la segunda parte de la ciudad. La verdad es que de ahí no avancé más, lo dejé ahí. Y bueno, vamos a continuar la historia a ver qué nos encontramos. Vale, vamos a mirar en pantallas. Bueno, a ver qué tal se me da el ala delta este que nos han dado. Que la verdad es que era un poco patoso, ¿eh? Tengo que aprender, ¿eh? Hay que tener paciencia. Estoy aquí. No me acuerdo ni cómo he llegado aquí. Sinceramente, yo me acuerdo que estaba en el edificio y tenía que saltar. Y me quedé como que no sabía. No sabía bien bien cómo iba el tema. Saltar. Esta vez los pacificadores les han tocado las narices a los renegados. Seguro que esto nos trae problemas. ¿Que te pillan robando? Aiden. Te cortan la mano. Si la ley no es estricta, no hay... ¿Dónde has aprendido a pelear así? ¿Dónde? Pues en las calles, como buen peregrino. No tuve elección. ¿En las calles, dices? ¿No te preguntas a veces qué fue lo que nos dieron para convertirnos en esto? Más fuertes. Estaba pensando más bien en que nos jodieron la cabeza. Pero sí, ahora estamos mal de la olla y somos más fuertes. Ya lo averiguaré cuando encuentre a Mia. ¿Y ahora qué? Tú mismo lo has oído. Rose sabrá cómo acceder a esa puta base de datos. Toma, llévale estas órdenes. No las pierdas o Jack me cortará el cuello. ¿Y tú qué? Me uniré a ti. Pero primero tengo que ver a Frank. Lo has visto. Apenas se mantiene en pie. Vale. Así que Frank no es exactamente la fuente de ayuda más fiable. No sabes de qué estás hablando. Era un corredor nocturno. Incluso en aquellos tiempos no podía pronunciar su nombre si estaba borracho. ¿Los corredores nocturnos no son historia? La historia puede repetirse, para bien y para mal. Las leyendas no pueden. Di lo que quieras. Creo que cuando llegue el momento... Si llega el momento, Frank estará a la altura de las circunstancias. ¿Quién sabe? Lo mismo me invita a unirme al club. ¿Qué hay de este tipo, Rowe? ¿Lo conoces? ¿A Rowe? Demasiado bien. Es un gran comandante. Y un puto loco. La gente dice que tenemos mucho en común, a saber por qué. Una vez, Jack envió a su escuadrón a un lugar que resultó ser una zona oscura. La gente entró en pánico y probablemente no habrían salido de allí. Pero Rowe mantuvo la calma.
Los hizo retroceder a todos y de repente empezó a golpear unos barriles con un palo, atrayendo a los hijos de puta. Era un plan suicida, pero lo más importante es que era un plan. Eso hace que los soldados piensen con claridad. Si los corredores nocturnos aún existieran, Frank lo habría reclutado, seguro. Jack, el comandante, ¿confías en él? ¿Jack Matt? Es un tipo inteligente, pero un poco narcisista. ¿Qué quieres decir? Bueno, no es más que un capitán, pero se refiere a sí mismo como comandante en jefe, por ejemplo. Pero nos dio la ubicación de Rowe y la posibilidad de encontrar la terminal S.A.I. No me importa el resto. Vale. Bien. Comienza con Culver Island. Los Pacis tienen un puesto avanzado allí. Lawan, debería saber que no olvidador. Tuve un conflicto con Aitor. Volé el molino de los pacificadores y no nos caemos bien. ¿Tienes miedo de que descubran lo que has hecho? ¿No escuchaste lo que decía Jack? Tranquilízate. Nadie tiene contacto con Old Villador aquí. Y aunque hubiera alguien, para entonces ya habremos encontrado lo que buscamos. Y mantente al tanto de la radio. Claro, colega. ¿Y ahora los malditos renegados atacan la taberna? Estamos a salvo. ¿De verdad vamos a ganar esta guerra? Zona segura. Y tengo que descubrir todo eso. Ahora, coño, esto es la otra ciudad. Ahora estoy aquí. Vale. Hay que ir hasta allí. Lo que me gustaría poder ir de alguna forma que no fuese caminando. Más que de noche. Yo quiero dormir, no quiero ir de noche. Esta zona está fuera de peligro gracias a los pacificadores. Vale, pero yo quiero dormir. No me fío en un pelo. Se me lía parda. A ver si encuentro la cama para dormir, una camita, ¿no? Es que de noche todo se pone muy chungo. Tengo miedo. No voy a llegar ni a la jupa. ¿Encontrar un sitio mejor donde comprar? A ver, segundo. Yo tengo que retocar una cosita aquí. ¡Productos de la casa! Aquí. Vale. Vale. Pues sí que tengo que activar aquí. Vale. Pues ya estaría todo configurado. Bueno. Tengo mucho que ofrecer, cielo. Muy bien, guapi. ¿Una cama? Ah, está amaneciendo. Ah, pues ya está. A ver, vamos a subir a las alturas. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Y por qué me lo dice así en ruso? Como con acento ruso. Contenedor de inhibidores detectado. Vale. ¿De qué va el juego? Pues mira, el juego va sobre... Bueno, este es el 2, ¿eh?
va de una infección. De una infección que arrasó Harran. Entonces, bueno, se han convertido la gente en monstruos y zombies. Aquí hay diversos tipos de zombies. Pues hay mutantes, y luego por la noche hay algunos que son nocturnos y son salen más peligrosos, los que son bastante más heavy, ¿no? Eso es telita. Por la noche es muy complicado, todo se vuelve mucho más difícil. Y la verdad es que da bastante canguelo. ¡Ay! Vale, me acabo de matar. Genial. No me acuerdo cómo se sacaba el ala delta. Genial. Es que acabo de entrar a esta zona, a esta parte, segunda parte de la ciudad, una ciudad nueva. Revivir el atardecer, reaparecer el punto reciente de la historia. ¿Y qué pasa? Que ahora no me acuerdo cómo se sacaba el ala delta. Ya tenemos un problema gordo. Venga, déjame ayudarte. Porque yo me estaba pasando el juego con Skullman. Y bueno, Skullman pues se ha quedado un poco apartado, ¿no? Por lo tanto tuve que continuar la historia yo solo. Y ya llevaba tiempo con un poquito... que me caigo. Un poquito parada. Y tenía ganas de continuar la historia porque la historia es muy chula. Y me la quiero terminar de pasar. Aparte ya una vez que te pases tienes sus misiones, tienes aquí... Este juego tiene muchas horas. Quiero ver si... No. ¿Qué va? ¿Con qué botón se sacaba el ala delta, tú? Y cada vez que muero, pues como que... Está fastidiando un poco. Vamos a ver. Opciones. Controles. ¿Qué botón? Teclas asignadas. Ala delta. Agacharse. Movimiento. Acciones. Usar accesorio. Vale, esto sería para pegar. Marcar, atacar. Bloquear patada, tal, tal, esto, nada, nada. Parapente. La Z. Es la Z, tío. La Z. Lawan, me estoy acercando a Culver Island. La situación de Frank está resuelta. Estoy en camino. Si consigues que Row te diga dónde está la terminal, avísame. Tú encontrarás a tu hermana y yo los nombres que faltan en mi lista de objetivos. Y así, todos felices. Excepto a los que dispares. No estarán en condiciones de preocuparse. Corre. Matando la boca. ¿Ah, posible? ¡Qué mierda, tío! ¡Joder! A ver, está, tío. Sé que tienes que aprovechar las corrientes y eso, pero bueno, me tengo que acostumbrar a la ala delta.
Sube. Será verdad. Hostia, tú, que no puedo subir. ¿Qué narices, tío? Venga, sube otra vez, va. No, tú, que no puedo. Ahora. Teniente Rowe, tengo órdenes del comandante. Yo no soy Rowe. Se fue con el escuadrón a Newdon Park. Soy el teniente Grady. Genial. Supongo que debo seguir adelante. ¿De qué estás hablando? Muéstrame esas órdenes, amigo. Se suponía que debía dárselas directamente a Rowe. Y yo soy Rowe cuando Rowe no está aquí. Se llama cadena de mando. Dame las órdenes. ¿Qué demonios? ¿Dijo el comandante por qué nos mandan de vuelta al centro? No parecía muy dispuesto a explicarme nada. Yo solo soy el mensajero. Vale, muchachos. Es hora de hacer las maletas. El mando nos ordena retirarnos. Volvemos a la base. ¿Qué? ¿Hacemos qué? ¿Abandonamos este puesto? No me cuestiones. Aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer. ¿Nos estáis abandonando? ¿Qué vamos a hacer? Estaremos indefensos. Armad a los supervivientes y nos vamos. Si fuera tú, les daría un buen montón de armas. Los renegados enviaron todo un destacamento al Ojo de Pez. ¿Otra idea brillante, ciudadano? Solo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Rowe? En Newdon Park, como dije. No estoy seguro de que hayan llegado ya. Llévale esto y diles que estoy en ello. Mejor tú que yo, amigo. Rowe va a estallar cuando lea esto. Y yo estoy aquí para salvar vidas, no para perder la mía. Sí, gracias por el consejo. Cabrones, no tendremos ninguna oportunidad. Lo siento mucho, ciudadano, pero tenemos órdenes. No podéis dejarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos en un día. Tranquilo, ciudadano, os daremos armas. ¿Armarnos? ¿A hombres y mujeres mayores? Todos los jóvenes se han unido ya a los pazis. No hay mucho que pueda hacer, ciudadano. Ahora muévete. ¿Y si no lo hago? ¿Golpearás a un hombre indefenso? Podrías matarnos antes de irte. Así les ahorras el trabajo a los renegados. Pues no le dé más ideas. Que te muevas. Voy a ir a Newdon Park. Al parecer, Rowe fue allí. Sigo sin entender por qué los renegados atacaron el Ojo de Pez. Han montado los campamentos, pero el carnicero no ha atacado nunca el Ojo de Pez. Si hasta respetaba los corredores nocturnos, ni puta idea de lo que pasa por su cabeza. El carnicero, cuéntame más sobre él. El coronel, es el líder de los renegados. Fue el que dio la orden de regar la ciudad con químicos. Y mis padres murieron. Lo siento. Yo no. Vi a mi padre una vez en toda mi vida. Y si mi madre era buena en algo, era en beber alcohol. Ella me abandonó. Así es como terminaste en el programa de Woods. Más o menos. ¿Y tus padres? ¿Los recuerdas? No. Solo recuerdo el hospital. El dolor. Y el incendio, justo antes de que nos separaran a mí y a Mía. ¿Por eso la estás buscando? ¿Es la única familia que te queda? Centrémonos en la tarea, ¿vale? De acuerdo, chico duro. El último en llegar es un gallina. Hey. ¿Cómo paso hasta ahí, tío? Thank you.
Ole yo, ¿no? Sí, señor. Talegazo me he pegado. Hace tiempo que no juego y... hostia. Me quedo ahí... atascado, ¿eh? ¡Corderito! ¿De qué era ahí, hombre? ¡Abajo! Vale. Y yo tengo que ir... ¿qué, no? No, no, ahí. Uf. El ala delta tengo que aprender. No sé, no sé. Soy muy patoso con el ala delta, no sé. Y no puedo yo... esto es para bajar, no para subir. Era para subir ahí. ¿Qué va, tío? Que no sé ir con el ala delta. Verás tú. Voy a tirar con el ala delta y me voy a meter un talegazo de película, ¿eh? Que tengo que aprender. Sube, sube, no te quedes ahí, sube. Guay, no llego ni de coña. Sí. ¡No! ¡Coño! ¡Para abajo! ¡Para abajo! No llega nada. Aprendiendo. ¡Cabrón! ¡Dónde está! ¡Héroe!
corre, corre. Cura, 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 cura. Cabrón. Toma por culo. Déjame en paz, por favor. Estoy buscando al teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes de Matt. El teniente Grady dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu pelotón y tu comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los otros se llevaron a unos cuantos. Luego fueron tras los que trataron de huir. ¿Y tú qué? No pude seguirles el ritmo y perdí el contacto con ellos. Luego otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo ahí? Los renegados no atacaron nuestra posición en el centro. Oh, joder. Oye, todavía quedan ratas aquí. Cuidado. Escóndete. Vete al infierno. Claro, ya nos vamos, ¿no es así, señores? Cogedlo. Bah. Dios, cómo pega este. Tú ves uno aquí. Siguiente en subir. Reparte que flipas. ¡Oh!
cabrón. ¿Tú te crees? ¿Me tiran piedras, tío? Me estoy quedando yo sin... Sube, sube. Ven aquí. Seguro. Puede salir. Entonces, ¿dónde está Row? Se suponía que el campamento estaría en la azotea del hotel, por el cruce con la calle Newalls. Hay un cabrestante detrás del edificio. Puedes usarlo para subir. Si no han podido volver aún, los encontrarás allí. Gracias. Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve allí. Y no dejes que te encierren otra vez. Nada. Allí vamos. He localizado a Row. Hotel en la intersección de las calles Newalls y Varion. Felicidades. Algo importante antes de reunirte con Row. Tiene un humor de perros. Grady ya me avisó. Mientras tenga información en la base de datos del SAI, puede cabrearse todo lo que quiera. Tienes pelotas. Hablaremos después de que lo conozcas. Nos vemos allí. Pedazo de Pedro lo han tirado. Detectado.
subir. La ciudad esta. No veas cómo reparten aquí. Contenedor de inhibidores detectado. Otra vez tengo que subir. Déjame. Salvar. ¿Por qué? No, me tengo que matar a esos. Tío duro. Vámonos. No
tengo para curarme. Ese mola. Vendas. Hostia, me falta manzanilla. Es que no puedo. Ah. Pues tengo que recolectar. Estoy bastante metido, A ver si viene. No viene. Ven, ven. Ahora lo corté. Venga, hasta luego. ¿Cómo va todo? ¿Has encontrado a Rob? Todavía no, pero ya me he cruzado con unos cuantos renegados. Joder, aguanta, ya voy. Vamos a patearles el culo. Bien, ya nos hemos encargado de ellos. Comprueba el estado del escuadrón de abajo. Sí, señor, teniente, señor. ¿Los renegados de afuera? No te molestarán. ¿Te los has cargado? ¿Quién eres? Aiden, tengo órdenes de Jack Matt. Vaya, que me jodan. Veamos lo que nos han traído los elfos de Santa Claus. ¿Retirada? ¿Ahora?
Esto es una puta broma. ¿Sabes cuántos hombres perdí para asegurar este terreno de mierda? Yo no, teniente, pero tengo otras... Cinco de nuestros mejores. Bártez mató más pirales que toda una unidad. Sierra y el pequeño Ron llevaban luchando a mi lado desde antes de la caída. Dieron sus vidas por un pedazo de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retirarme? Escucha, yo solo soy el mensajero. Cálmate y habla conmigo. ¿No te parece que esté calmado? Soy un puto oasis de Zen. El jodido Nirvana andante. El marido de Bártez. ¿Cómo va a mantener la calma cuando deje su cuerpo en este lugar olvidado de la mano de Dios? La madre de Sierra y Brasco no va a estar tranquila al saber que sus hijos murieron aquí en vano. ¿Qué debo decirles? ¿Que todo esto ha sido para nada sencillamente porque Matt firmó un papel y me lo envió? Nosotros hacemos el trabajo de verdad aquí. Y a Matt no le importa destruirlo todo con algo de tinta. ¡Qué puta mierda! Quiero acceder a la base de datos del SAI. He oído que sabes dónde puedo hacerlo. Lo sé, pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes, aunque inútiles, que atender. Sal de mi vista. Bien, caballeros, recojan las placas de los caídos. Es una mierda, pero una orden es una orden. Row, espera. Lawan, ¿tú también vienes a cabrearme? Ya me conoces, Row. Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del SAI. Y tú nos vas a ayudar. ¿Prefieres alargar esto o resolverlo aquí y ahora? Joder. ¿Por qué vais detrás de la base de datos? He oído que estaba almacenada en los servidores del centro de mando del observatorio, pero ese edificio fue destruido en los ataques químicos de hace años. Los bombardeos vinieron uno tras otro, como si fuera el puto Vietcong. No quedó nada, ¿entendéis? Nada. Si queréis, comprobadlo vosotros mismos. ¡Caballeros, nos vamos! ¿Lo has oído? Esa base de datos parece haber desaparecido hace tiempo. Vaya con el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar lo que queda en mi lista de resultados. Y tú... Tú disfruta de la vida en el centro. Tal vez Rose se equivoque. Tal vez algo quedó intacto después de todo. El carnicero lanzó agentes químicos. El lugar fue reducido a escombros tóxicos. ¿Te rindes? ¿Eres sordo o tonto? Esas bombas químicas destruyeron a todos y todo lo que tocaron. Esto fue una maldita pérdida de tiempo. Frank tenía razón. Soy una jodida ingenua. ¿Qué pasa con esos renegados? ¿Por qué han atacado la taberna? ¿Cómo lo sabría? Williams es un puto lunático, un carnicero y un asesino. Mató a media ciudad con armas químicas. Ahora está ordenando a sus hombres que vayan al centro a atacar a civiles. Después de que Waltz conectara la corriente. Waltz y ese psicópata trabajan juntos. No me sorprendería que lo planearan juntos también. Iré al observatorio. Entonces vas a ir solo. ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno debe llegar a su fin. El carnicero y los capullos de mi lista pronto descubrirán esto también. Voy a volver a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. Gracias. Siempre te queda Waltz. Él seguramente sepa lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Payo. Cuídate, Lawan. Payo. Adiós.
Vamos allá. Hay que ir aquí. Observatorio. Estamos lejos, ¿eh? Bastante lejos. Estoy reventando ya aquí solo la salud. No deberíamos rendirnos ante los pacificadores sin dar guerra. Lo que pasó en el bazar es un buen ejemplo. ¿Te has enterado? Los renegados han atacado la taberna. ¡Ya nadie está a salvo! ¿No tienes nada que hacer? Circula, por favor. Necesito coger amapolas y cosas de estas así. Lo que no sé ahora, ¿dónde están?
esto un sitio seguro ya, ¿eh? Es que donde estoy ahora mismo no hay nada. Necesito un sitio seguro. Es un sitio seguro. Estoy aquí y tendría que ir aquí. Que nada, porque va a ser de noche. Y no sé qué más voy a encontrar yo por aquí. Tendría que ir aquí. Todavía estoy hoy aprendiendo. Inventario lleno. Vale, ¿esto qué es? 30 de daño. Más 24 de 24. Chila. Sitio seguro, tío. Tengo que ir aquí. Pero ya, urgente. Esto era la alarma de cuando se va a hacer de noche. Yeah.
Y la casa segura, tío. Está como ahí abajo. Ah, vale. Aquí. Hostia, mira. Lo que necesitaba. Esto, vamos, me hacía, vamos. Falta para hacerme vendas, pero como el agua. Ahora está aquí todo el día lloviendo. Vale, bien, yo. Estoy viendo complicado esto, ¿eh? Pero que muy complicado. Yeah.
pillarlo. Vale, hay que subir ahí arriba. Entiendo. A ver si puedo, porque a lo mejor no puedo todavía. Tengo que subir más de habilidad. No, que va. No llego. No llego. Me falta resistencia. ¿Qué tiene inhibidores todavía aquí? Sí. Tengo un inhibidor aquí. Necesito resistencia. Si ahora puedo. ¿Qué va, tío? No llegó. ¿Qué de coña? Puedo hacer este molino. Pues nada, pues seguiremos. Qué pesado, sí. ¡Ayuda! ¡Me han aprisionado! Thank you.
No ha sido nada, señor. He oído que el lugar que buscas fue destruido. Lo siento. Gracias, pero lo siento no es mucho consuelo. Lo sé, hijo, pero quizás pueda ayudarte. Contactaré contigo. Joder. Necesito hacerme vendas. A ver. Creación. Vendas. Ah, una venda. Voy a hacer gran cosa. Solo quedan ruinas. ¿La Juan? Mayor Matt, aquí Aiden. Aiden, me alegro de oírte. Dijiste que tal vez pudieras ayudarme. Me gustaría saber cómo. Por radio no. Ven a la nave, al cuartel general. Estaré allí pronto. Muy bien. Buf, problemas. Problemas y gordos. ¿Qué cojo? Salgamos de aquí, Greg. ¡No te acerques! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Acabáis de salvarme? ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Pues sí, te acaban de salvar. ¿Dónde me han llevado? Joder. O sea, me han llevado desde el observatorio. ¿No? A ver. Pum. El laboratorio está por aquí. Esto creo que es. Ah, estaba por aquí. Me han llevado hasta aquí. Pues no me han llevado de jonina. Ya tengo que ir hasta allí. Oye.
Aquí tengo otro molino, aquí tengo otro molino. Aquí no hay molino. No, aquí no hay molino. Estos son mis... son para explorar. Vale. Este molino podría hacerlo, a ver. ¡Ey! Perfecto. Todo. Sí. Creo que sí. Molino está... ahí está. ¿Periódico? No llamarás periódico a eso que haces. Garabateas cualquier cosa que encuentras y te haces llamar reportero. Intercambiaré buenas raciones por historias acerca del peregrino llamado Aiden, o por cualquier pista con que averiguar su verdadero aspecto. Busco testigos presenciales, pero bueno, aceptaré información menos fidedigna. Necesito rellenar la edición vespertina. Hola, lo tienes delante. Acabar con un huidizo con su boca. Ajá. Solo si no me queda otra. ¿Nadie más? Tengo una historia para ti. ¿Qué sabes de los inhibidores? He oído rumores. Lo de la fuerza sobrehumana, los sentidos mejorados. Pero si estuvieran tan bien como dicen, me pregunto por qué no se los dan a todo el mundo. Es porque matan al 95% de aquellos que los usan. Todo el mundo sabe que eso es un farol. Díselo a mi mujer, que murió de forma horrible tras usarlos. Trabajaba para un contratista del S.A.I. que ayudó a desarrollarlos. Estaba fascinada con ellos. Acabó sisando algunos para nosotros. Yo me acojoné y fingí que usaba el mío. Ahí va. Y esto no puedo subir ni de coña. Aquí. What, tío. No puedo subir aquí. No puedo subir al molino ese. Imposible. No sé por qué no me deja todavía. Qué listo soy. Yeah!
A ver, deja hacer el mono. No. Toma su bot, tío. ¡Ey! No, 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 no. Todo lo necesito. Desaparecido. Vale, está ahí. Parece una persona. Oficial por Hampfield, un edificio horrible anterior a la Segunda Guerra Mundial. Mis padres, mi hermano y yo tenía 16 años en aquel entonces. ¿De algo? No. ¿Tú? ¿Quieres que te manden de vuelta a las afueras? Mantén el biomarcador siempre a la vista. Rose se ha retirado de la isla. Espero que Matt sepa lo que hace. Consigue aquí tus productos Pazis. Tus productos Pazis, sí. ¿Qué pusieron aquí? No tires más. ¡Alto! Biomarcador. Toma. Informa a Meyer en comunicaciones. El comandante está regresando del campo. ¿Matt sale a menudo en misiones de campo? Antes, casi nunca estaba en la nave. Siempre en el campo. Siempre ayudando. Por eso me uní a los pacificadores. Pero últimamente Matt ha estado actuando raro. No estoy seguro de a qué se debe. Ha estado así desde antes del ataque de los renegados en Old Villador. Ahora está patraña con la retirada. No lo entiendo. Lo que sea que esté pasando, espero que se dirija a los hombres pronto, que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada.
Seguramente tiene sus razones. Cualquiera que sean, gente inocente va a ser asesinada. Ve a ver a Meyer. Gracias. Bueno, a ver qué nos cuenta Meyer. Saltar. ¿Dónde está comunicaciones? ¡Allí! ¡Allí! Bien, nos encargamos de las luces ultravioleta y volvemos a la base. Tenéis que ir al grano, rápido y fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, supongo. ¿De la pelea en la taberna? ¿Podría ser? No te preocupes. Sabes defenderte. Lo respeto. Hayden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción. Missy te da la bienvenida. ¿Qué querían esos supervivientes? ¿Hablas de nuestra pequeña discusión? Quieren lo que todo el mundo quiere. Seguridad. Lo cual entiendo. Pero tenemos que mantener la vista en el panorama general aquí. Y me molesta cuando la gente menciona a mi padre. ¿Y quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que estás parado. Jugó un papel clave durante la revolución. Missy estaba destinada a entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos esenciales y luego regresar a casa. Pero para entonces ya no había dónde volver. Missy y su tripulación no tenían a dónde ir. ¿Qué tal ahora? Ahora sirve como cuartel general de los Pazis y centro de mando. Todas las órdenes se mandan desde aquí. Qué listo, más fácil de defender que un edificio. Exacto. Pues sí. No quiero entrometerme, pero ¿qué pasa con tu padre? Otra vez. Como eres nuevo aquí, te contaré la versión corta. La historia típica. Salvó a un grupo de sus compañeros soldados, algunos civiles, y recibió una medalla. ¿Cuándo fue esto? Hace mucho tiempo. En la época en la que la gente solo luchaba entre sí y no entre sí y contra los infectados al mismo tiempo. ¿Es él la razón por la que te uniste al ejército? Más o menos. Debió de estar muy orgulloso. Claro. ¿Por qué no? ¿Dónde está Matt? En el campo. Encontró una pista en Old Billedor. Tendrás que esperar. ¿Ves ese tablón? Tengo mucho que hacer y faltan efectivos. ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien. ¡Médico, rápido! Joder, es el mayor Matt. Médico, algo ha pasado. ¡Rápido! ¡Apartad! ¡Despejad el camino! ¡Se desangra! ¡Joder! ¡Aitor está muy mal! ¡Sálvale! ¡Llevadlo a la enfermería! ¡Llamad a los médicos! ¡Tenemos que salvarle! ¡Aguanta, Aitor! ¡No te dejaremos ir! ¿Me oyes? ¡Moveos! Mejor que Aitor sobreviva. Perdimos a demasiada gente en Old Billedor. Jack hará lo posible para averiguar quién hizo esto. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí y ya continuaremos en el siguiente capítulo. Le hemos echado 1:37 y a ver si puedo continuar más a menudo y no dejar tanto la historia de Dying Light. La verdad es que es un juego que está bastante bien. A mí me gusta mucho la historia que tiene,
Es un juego muy completo que tiene también muchas submisiones, tiene... Tiene horas de juego. Y está bastante entretenido. Y la historia, la verdad, que está muy lograda también y... Es muy interesante porque te mantiene todo el rato ahí con el gusanillo de qué va a pasar, ¿no? Y luego los giros de historia que tiene también, está muy interesante. Es otro juego de los que yo recomiendo jugar. Necesito comprarme un arma nueva porque la tengo en muy mal estado. Merece la pena, tanto en historia como en gráficos, como en un juego que es bastante completo. Está bastante bien. Así que bueno, lo dicho, lo vamos dejando por aquí y ya continuaremos en el próximo directo de Dying Light, en el siguiente capítulo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el canal, muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo después, espero que os haya gustado y os espero como siempre aquí en la casa de Padrix para ver los directillos de unas cosillas, de un juego, de otro, o de Dying Light. Lo que vosotros y vosotras os guste más. Muchas gracias una vez más, un fuerte abrazo para todos y todas, y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.